Doctor Jorge Pesqueira, el trabajo de pues este fenómeno, al menos yo quiero considerarlo así, que en política hace tiempo que no veíamos en Toño Zahrán, baja el índice de inseguridad, la tensión y rechaza aquellos esquemas caciquiles de algunas autoridades que han llegado al puesto donde está ahora él y se aboca a la gente a atenderla, más allá de los principios panistas o priistas, sino que viene y le dice a la gente, tienes un problema, vamos a buscarle solución, ayúdanos, sugiéranos y le adereza, ahí están los resultados. Sí, ¿Tú qué pues, opinas? pues mira, te puedo decir en principio que por fortuna para las personas que habitamos en Hermosillo, dentro del municipio, contamos con con un presidente municipal que en los hechos muestra interés, muestra preocupación para que mejoren las condiciones de vida de en general quienes habitamos en este lugar. Claro, no solo depende de él, porque los recursos económicos no son suficientes los que se generan en un municipio, pero sí he podido como criminólogo observar políticas públicas relacionadas con estrategias para reducir el fenómeno criminal y te puedo decir que la criminalidad se ha reducido en Hermosillo. También te puedo decir que la gente experimenta confianza. Fui presidente de casilla, constaté como tal que en las urnas el triunfo de él fue arrollador, similar al de Claudia, por ejemplo, o mayor incluso, en la presidencia de la República. Lo que te muestra es una persona que sí trae consigo no solo las ganas, sino que tiene la capacidad para administrar nuestro municipio y para que poco a poco, sobre todo en este nuevo trienio, nos provea de mejores condiciones para convivir y que también a la vez nos ayude a percatarnos de que el diálogo con ira, con enojo, no funciona. Que borrar a las demás personas no ayuda a que mejoremos como comunidad. Yo considero que en distintos ámbitos donde puede ser calificado una persona como servidor público, te puedo decir que para mí, como ciudadano del estado de Sonora y particularmente de Hermosillo, Señor. ha sido exitosa su gestión y el día de ayer tuve el privilegio de estar en un evento que se llama Hermosillo Solar, ¿no? Donde este tema de ser una persona congruente en relación con el medio ambiente, con las energías limpias, pues pude apreciar que es un tema que aún en este periodo de tiempo, sin llegar a la siguiente fase, ya está mostrando una preocupación porque esta ciudad que padece el drama del clima, encuentre fórmulas, soluciones que permitan que las personas reduzcan el costo del pago de luz, que en verdad muchas veces puede llevar el 50% o más de tu ingreso. Entonces, en términos generales, yo no soy una persona que respecto de un político u otro tenga la pretensión o la intención de hablar bien, pero bueno, al César lo que es el César, ¿no? Al trabajo que ha venido desempeñando Al Toño Antonio López del Cesarán, Toño. hay que señalar que es un excelente trabajo y esperamos los hermosillenses, las hermosillenses, que este empuje, que esta energía, que estas ganas de servir a la comunidad se mantengan los próximos 3 años. Oye, creo que con esta aclaración tan bien condensada que estás haciendo sobre lo que estamos viviendo, sería oportuno la invitación para que la responsabilidad social de empresas, de sectores, de la misma gente pueda coadyuvar para acelerar este proceso, que no lo puede hacer, como bien lo mencionabas, un hombre solo. Así Requerimos que la sociedad cambie su perspectiva, su percepción de que me tienes que hacer todo, que me es. tienes que dar todo, presidente municipal o gobernador o presidente de la República, para ver si yo quiero o no. Yo participo, ¿en qué puedo ayudar, alcalde? ¿En qué puedo ayudar, gobernador? ¿En qué puedo ayudar, presidenta o presidente? Así ¿No? es. Creo que ese es el motivo también importante de buscar que la gente accione una corresponsabilidad social. Quiero decirle, ¿sabes qué? Y este fenómeno da las condiciones para que Antonio lo pueda hacer, para que Así es. Toño. En efecto, estamos en tiempos en los que la confianza ciudadana
produce condiciones para que se active grupos, incluso obviamente primariamente organizaciones de la sociedad civil, pero también organizaciones religiosas, en fin, comunidad. Entre más comunidad y comunidad activa y comunidad que coadyuva con el servidor público, más éxito para la labor de ese servidor o servidora, pero sobre todo mejores condiciones para una convivencia armónica y pacífica en lo que a nosotros toca. Yo estoy convencido de que si él continúa por la línea que ha venido transitando y le abre un mayor espacio a personas que tienen el ánimo, la disposición de servir, de toda la sociedad, esa alianza con la sociedad puede detonar un fenómeno mucho más potente, más fuerte y sobre todo pensado en el bienestar de las personas que habitamos en el municipio de Hermosillo. Yo creo que sí, fíjate, me dieron ahorita el dato de que SEMECOP aquí en Hermosillo, SEMECOP, está haciendo de las anteriores administraciones la aportación urgente de 2 millones de pesos, cuando en esta administración le están poniendo 38 millones de pesos, sí, y antes 78 obras, hoy más de 400. Sí. Entonces creo que esa es la dinámica que bien tocas, que bien manejas, que la gente pueda ser invitada y que la gente se pueda involucrar, ¿verdad? Yo aprecio, yo observo buena voluntad, ¿no? Incluso he escuchado que en el discurso del presidente municipal, uno de los aspectos que él con frecuencia repite, en razón de que tengo interés en cómo va la vida pública de mi comunidad, es este de que tanta sociedad como sea posible para coadyuvar, para contribuir a un municipio que sea referente, no solo estatal, sino nacionalmente, ¿no? Y solamente la cantidad de autoridad requerida para operar exitosamente los programas. Esta sinergia, esta asociación que se puede producir, sana, que ya existe, pero que se puede enriquecer significativamente, pues al final del día a quienes nos beneficia es a las personas que habitamos acá. Entonces, si él tiene ese ánimo, esa disposición, dejar de lado el protagonismo como persona y mirar el partidismo, que desde nosotros, en equipo, con la comunidad, podemos cambiar, sobre todo cuando tenemos tantos conflictos, ¿no? Que son conflictos que rebasan muchas veces la capacidad de una administración municipal. Para eso se necesita la suma de voluntades, y esa suma de voluntades convertida en un muro de contención ante todo aquello que daña, que afecta, que lacera, que lastima la sana convivencia. Magnífico.